saludarlos como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos en su programa de charla con Vero Rodríguez. Muchísimas gracias por su preferencia. Ya martes 16 de marzo. Ahí vamos ya acercándonos ya a abril, a Semana Santa. Pues espero que se encuentren muy bien. Desde acá del diario de Chiapas les mandamos un fuerte, fuerte abrazo a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Por supuesto, de parte de nuestro director general, el doctor Gerardo Toledo Coutinho, nuestro gerente general, el licenciado Rogelio Toledo Coutinho, y yo, que siempre también les mando un fuerte, fuerte abrazo. De verdad, con todo mi cariño, muchas gracias. Y bueno, ahora no tenemos tapaboca ya después de un buen rato, porque ahorita me encuentro en un área sanitizada, lejana a personas. Entonces, opté para poder dialogar mejor con ustedes, quitarme el tapaboca, pero con todas las medidas que no hay nadie a mi alrededor y está todo sanitizado, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por acompañarnos y ustedes también síganse cuidando muchísimo. Hoy tenemos pues un tema muy importante que pues nos aqueja a muchas familias mexicanas y vamos a hablar un poco de lo que es la economía social, la economía de nuestro país, cómo nos ha afectado, qué se puede hacer y en fin, muchos de estos temas que tenemos en el sur de México y cómo también el contraste del sur al norte del país en temas económicos, en desarrollo. Y para ello invitamos al maestro Endres Cruz y Cruz, que él es un especialista en la materia, él es contador público y también es maestro en finanzas e impuestos, que tiene una gran trayectoria y una gran experiencia en estos temas tan importantes del país que hoy nos aquejan. Por eso le damos la bienvenida, maestro Endres, bienvenido a tu casa, que es el Diario de Chiapas, a tu programa de charla con Vero Rodríguez. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, licenciada. Qué amable por la presentación. Agradezco mucho sus palabras. Sí, evidentemente es un tema de la actualidad. Efectivamente, como bien lo dice, tiene que ver mucho con la economía del país, entre el centro, el norte y el sur. Lamentablemente, pues no somos de una manera iguales en términos económicos. Y por eso tiene mucho sentido a veces precisar las economías en cada uno de estos lugares de nuestro país, ¿no? Claro que sí, maestro. Me gustaría que nos empezaras platicando en este sentido precisamente estos desafíos, ¿no? Este desafío ante la pobreza que nos azota, que tenemos en el país, que sin duda pues, es una realidad. ¿Y cómo ves tú con tu experiencia estos desafíos, ¿no? que se están dando? Muy bien, bueno, lamentablemente, quisiera hacer un brevísimo antecedente para poder ya bajar quizás en lo aterrizado del año corriendo, que es el 2021. Lamentablemente, tenemos un modelo económico global, que en este caso México, pues está enganchado a la economía del mundo y a la política y al modelo neoliberal, como se le conoce, a la política económica que hoy transita en todo el globo terráqueo. Bueno, en ese sentido, parto de que hace más de 40 años, más o menos 40 años, nuestro modelo económico mexicano, de alguna manera, ha tenido ciertos buenos propósitos, pero ya en la realidad no ha podido cumplirse dichas perspectivas. Por ejemplo, la idea es de que desde 1982 para acá tuviéramos crecimientos del 4 o 5% anual. Esa era la idea, que estuviéramos creciendo la economía mexicana entre un 4, 5 y hasta algunos atrevieron a mencionar un 6% derivado de las últimas reformas estructurales. Eso es lo que se esperaba que produjera la economía mexicana. Sin embargo, ya haciendo un análisis 40 años de atrás hacia ahora, podemos observar que no fue así. Incluso tuvimos una economía, un promedio de crecimiento de ese año, de 1982 al 2020, un promedio de crecimiento del 1.8%. Hablamos de promedio porque hubieron años que hubieron 4, hubieron 6, hubieron 3, hubieron 2. Entonces, promediándolo, ese es el crecimiento que ha tenido México en esos 40 años, el 1.8%. Traducido entonces en un bienestar, traducido en un desarrollo,
traducido en un crecimiento, pues evidentemente ha sido casi un crecimiento cero. Si hablamos porcentualmente, es un crecimiento sin mayor impacto en el bienestar de la ciudadanía. Obviamente, que ya trataré de explicar también si se puede, que no ha sucedido así en el norte. En el norte ha tenido un crecimiento casi del 4% durante los últimos 30 años. Ha venido creciendo, creciendo, creciendo por su posición geográfica y por los domicilios fiscales que tienen grandes contribuyentes radicados en la zona del norte y en el Triángulo de Oro, que así se le conoce en términos de empresarial, ¿no? Y el sur no, el sur tenemos prácticamente un decrecimiento, ¿no? Hemos decrecido sin ton ni son, ¿no? Hemos tenido menos 1, menos 2, menos 3. El 2020 decrecimos menos 1.8. En el 2019 también decrecimos el 2%. Estoy hablando de Chiapas, ¿no? Me brinqué rapidísimo al estado de Chiapas. Entonces, si vemos esos tipos si lo dejamos como teórico, crecimos el 1.8 durante 40 años, bueno, ni eso creció en el caso del sur. Pero como país, eso es el crecimiento que se tiene. Entonces, esta situación tan deficitaria que se tiene en México, pues ha generado cada vez más y cada vez más una desigualdad social. En el caso particular de nuestro estado, Chiapas, definitivamente tiene un rango generacional de 800 años de atraso en términos de ingresos per cápita. Es decir, en comparación de los sueldos que se tienen o las remuneraciones que se tienen en Chiapas con relación a varios estados del norte, ¿no? Entonces tenemos un salto que podríamos llamarlo desigual, ¿no? Ahora bien, la pandemia lo que vino a hacer en 2020, en ese año que se presentó con mayor persistencia, pudimos observar que nos desnudó, nos sacó la radiografía de rayos X, en donde nos muestra exactamente el modelo económico que tiene México y en consecuencia el efecto que tiene este modelo económico en todo el país, ¿no? Y en este caso, en el mundo, ¿no? Pero básicamente nos vamos a enfocar al país. Eso nos demostró que venimos con modelos que no están privilegiando el tema del desarrollo, ni el tema de la igualdad, ni el tema del bienestar, ¿no? Solamente lo que procura es tener elementos macroeconómicos que permite cuidar solamente elementos como la inflación, como el mercado, como el superávit primario, que muchas veces escuchamos en los informes que nos da el secretario de Hacienda y Crédito Público, de que vamos bien en el tema del superávit primario, en el equilibrio de la balanza fiscal, pero no estamos cuidando realmente el desarrollo. Es decir, no hay una política de desarrollo. No hay una política de bienestar, no hay una política de progresividad social, sino más bien es un efecto de regresividad, ¿no? Hasta ahí quisiera hacer ese comentario. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, maestro. Bueno, lo que comentabas, ¿no? Muchos años de diferencia de norte a sur en economía, por lo que tú decías también, ¿no? Pero sí es una diferencia abismal que se ve, se palpa y que sin duda pues se tendrá que hacer políticas públicas al respecto que también coadyuven a que pues, el sur del país tenga este desarrollo que ha sido por muchos años olvidado y que se ha quedado sin programas para los micros y medianos empresarios, sin ningún apoyo realmente, ¿no? Entendemos que son otras circunstancias, pero yo creo que como dicen, sí se pueden hacer las cosas siempre y cuando pues también los gobiernos estén dispuestos a apoyar a, ¿no? Se quejaban de que los del norte se quejan que al sur nos dan más presupuesto y el sur pues teniendo a veces también cómo hacer las cosas, pues no se han hecho, ¿no? Entonces yo considero ahí, maestro, pues usted que es el experto en este tema, ahorita como lo que estamos platicando de la pandemia y todo esto
que también ha afectado a muchísimos micros y medianos empresarios, ¿qué políticas deberían de implementarse para apoyarlos, ¿no? Porque también han sido afectados en sus pymes, en todo esto, y pues no hay una situación ahorita que todos estamos viviendo. Entonces, ¿cómo se podía reactivar esta economía para ellos? Muy Que bien. Han sido afectados, ¿no? Prácticamente que son los que muchos han desaparecido. Sí, efectivamente. Sí, agregaría yo que en términos de efectos o de impactos, como es una política regresiva la que se tiene con este modelo, evidentemente los más afectados son los que tienen más necesidades y los menos afectados con esta pandemia son los que menos necesidades económicas tienen. Como ejemplo, los que te encuentran entre los deciles más altos, los que tienen ingresos superiores a los al último decil de la economía, tuvieron disminuciones en sus ingresos, pero vamos a decirlo, únicamente les afectaron en sus ahorros, ¿no? En el caso de los estados más afectados, más pobres, que es donde la pandemia realmente impactó más en las zonas pobres, a ellos prácticamente les afecta el tema de sobrevivencia, la canasta básica. Es decir, hay una gran cantidad de chiapanecos, de oaxaqueños, de otros estados similares similar pobreza, Guerrero, en donde se vieron afectados severamente en sus ingresos salariales. En las MIPYMES, por ejemplo, ¿no? Se perdieron más de 1 millón de MIPYMES en el país. Esas MIPYMES significan 3 millones de familias afectadas. O sea, 3 millones por 4, 30 millones, ¿no? La mayor, una de las mayores zonas en donde hay MIPYMES es el sur-sureste. ¿Por qué? Porque son pequeñas comercios, pequeños negocios, pequeños servicios. Pues fueron impactados de manera muy severa el golpe de la pandemia, ¿no? Al respecto, podemos decir también que en Chiapas de por sí se tiene un 70% de informalidad, si solamente un 30% de lo que conocemos como actividad económica de nuestro estado está, digamos, trabajando formalmente, y el 70% en la informalidad. Entonces, con menos servicios sociales, de seguridad social, sobre todo, ¿no? Entonces, estos son los datos duros para poder hablar de qué tan rápido hay que actuar, ¿no? Porque podemos hacer planes de mediano y podemos hacer planes de largo plazo, pero ahorita tenemos un verdadero problema social. Hace poco el INEGI también emitió un dato de que los chiapanecos viven con 4,000 pesos mensuales, la gran mayoría, y que evidentemente eso hace que, pues digo, no se tenga más que para una canasta básica, no se tiene para una escuela, no se tiene para medicamentos, ¿no? Entonces, eso también es muy crudo. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Bueno, el gobierno federal, en principio, debió, porque ya ahorita te platicaré al respecto, debió haber procurado incorporar mayores recursos públicos para poder generar inversión o servicios en los diferentes estados. Como estamos hablando de Chiapas, bueno, algo para Chiapas, ¿no? Sin embargo, es el presupuesto no solamente austero, sino es el presupuesto menor que se ha tenido en el siglo XXI. O sea, es el presupuesto que se autorizó para enfrentar el año 2021, es el presupuesto más austero del siglo XXI, comparativamente hablando de todos los años en que se han venido estableciendo los recursos para que sean gastados como un gasto público, ¿no? Entonces, tenemos desde ahí un problema. El presupuesto no está preparado para enfrentar estos costos sociales que son necesarios para poder paliar la desigualdad social que tenemos o que se ha provocado, que se ha agudizado con el tema de la pandemia, ¿no?
Es decir, se tiene un presupuesto reducido del 0.3% en relación al año pasado. Ya de por sí el año pasado era menor a lo del año antepasado, el 2018. Entonces, de alguna manera es un presupuesto que no auxilia, que no apoya, que no tiene los suficientes recursos que se destinen a programas productivos, ¿no? Sí se tiene una gran cantidad de recursos para esquemas sociales, pero el esquema social en términos analizados, en términos que de análisis económicos, en realidad no son proyectos estructurales, son proyectos que únicamente te ayudan pues para comer, ¿no? Y en realidad para eso ya tenemos 40 años usando programas sociales y destinando recursos muy altos en términos de para un gasto social. Entonces, en realidad creo yo que la herramienta que debería ayudar no está necesariamente enfocada para poder corregir esa desviación que se tiene en el contexto de justicia social, ¿no? Hasta ahí no sé si he comentado tu pregunta, aunque creo que la pregunta era ¿qué se puede hacer, verdad? Claro, sí, esa sería la pregunta, ¿no? Lo que tú comentabas, ¿no? Entonces, en este sentido, entiendo que más, o sea, que se reactiven más empleos, más situaciones que puedas tú reactivar la economía. Es correcto. Necesitamos más que nada proyectos que generen empleos, ¿no? Porque de alguna manera necesitamos generar, de acuerdo con lo que establecen los datos oficiales, se necesitaba este año 2020 generar 50 mil empleos. Ese es el dato que se tiene oficialmente calculado. Pero no solamente no se generaron 50 mil, 40 mil empleos, sino únicamente se generaron 4 mil. Y con la pandemia se perdieron y se hundieron el empleo. O sea, realmente tenemos un problema de desempleo en Chiapas. Necesitamos proyectos que permitan al ciudadano, al joven, al servidor, al empleo de los tipos de servicios que tenemos acá en Chiapas para poder darles dichos empleos. Al contrario, una gran cantidad de cierres de microempresas, ¿no? Tenemos que atraer inversión. Tenemos que atraer la inversión. Se tienen que extender los estímulos fiscales a los empresarios chiapanecos, nacionales o extranjeros para invitarlos a invertir. Aunque también sabemos por las últimas noticias que el inversionista ha perdido la confianza en poder poner sus recursos en inversiones nacionales. Digamos, solamente como ejemplo, lo último, la reforma a la ley de energía, ¿no? En donde, pues bueno, sacan a muchos inversionistas que ya venían trabajando y ahora pues se encuentran amparados para ver si pueden incorporarse nuevamente a los contratos que ya se tenían firmados con anterioridad. Y evidentemente esto genera desconfianza. Entonces se tiene que trabajar en la confianza. Yo había pensado en algún momento dado que ya los gobiernos, tanto municipales como el gobierno estatal, ya no deben estar más sentados en unas oficinas o encontrarse haciendo mucha actividad dentro del interior de su municipio, sino más bien, ante esas circunstancias, deberían de tener agendas más abiertas. ¿Qué significan tener agendas más abiertas? Salir del estado, salir de su municipio y tratar de captar inversión, tratar de traer inversión, tratar de invitar a empresarios, dándoles todas las facilidades administrativas que pudieran darse, tanto de impuestos locales como de impuestos municipales, como de activos que se tienen dentro del patrimonio del estado o municipio, para hacer atractiva la inversión. O sea, es decir, los gobernadores deben estar más trayendo la inversión. Por ejemplo, ir a ciertos lugares de la República
Ejemplo, ahorita muchas empresas europeas, en el caso alemán, inglés, se están saliendo de China y se están llegando a establecer en sus países. Están, en vez de globalizar, están desglobalizando ahorita las economías. Quizás decirle, oye, pues tengo en Chiapas todas estas facilidades y todos estos elementos que te podrían servir para que te establezcas en el Estado de Chiapas. Digamos, esa podría ser una alternativa. Que salgan más nuestros gobiernos, que no se queden tanto en el interior de nuestro estado o del municipio. Hay que salir para atraer inversión. Sí, muy buena propuesta, sin duda. Recuerdo hace muchísimos años un gobernador, precisamente pues a veces no dan las facilidades. Me acuerdo hace mucho que un empresario quiso poner ahí unos cines, no recuerdo exactamente qué era, y bueno, no se le dieron las facilidades correspondientes y las fue a poner a Villahermosa, ¿no? A Tabasco. Y bueno, esto es lo que tú dices también en parte, ¿no? Que se den todas las facilidades, los estímulos para que esto se reactive a mayor forma. Contador, ¿algo más que desea agregar? El tiempo se nos va volando con estas pláticas tan interesantes. Espero tenerlo pronto con una extensa plática más adelante. Sí, muchas gracias. No, pues agradezco la oportunidad de poder platicar estos temas. Como chiapaneco me interesa que de alguna forma tengamos todos, la sociedad, una participación propositiva. Entonces, ese fue me agradezco más que nada esa oportunidad, Licenciada Verónica. Y gracias. Estoy atento a cualquier invitación. Muchas gracias, le mando un fuerte abrazo y gracias por los comentarios. Muchas gracias. Y a ustedes, luego. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar en su programa de charla con Vero Rodríguez. Gracias a todo el equipo de producción. Síganse cuidando, como siempre les digo. Y nos vemos el jueves, Dios mediante. Y como siempre también les digo, una sonrisa que nada nos cuesta, pese a la adversidad y aunque andemos ahí con el tapabocas, pero siempre es mejor dar una buena cara que una mala cara. Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. En el Diario de Chiapas nos interesa saber tu opinión. La pregunta de esta semana es, si confías en la vacuna contra COVID-19, ¿te la aplicarías? Vota a través de nuestra cuenta de Twitter. Participa, comenta y comparte.